うん。 Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Me he puesto ante la triple joya Aria. Así hoy una, ve una vez, el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en la Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los Bodhisattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también nacidos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra, preguntó a Gala el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría Así dijo, y, y el área Sarama Sahad, respondió al general Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee de practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco regalos como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Ariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. Todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tañta om gate gate para gate para samgate bodhisova. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras, Bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el área Barokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho construcciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aprieta, que se apasee. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, samara, sashadara, samara yape. Akasamara Sasha Dara Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuru Yesoha Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces se estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya especificidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Oh,

Escucharlas con el deseo de poder así alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda para poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Dice que la, a mí ya se me ha olvidado lo que íbamos a hablar hoy, así que te toca a ti explicarlo. <laughs> Bueno, pues entonces estamos viendo lo que es la guirnalda de joyas y esta guirnalda de joyas pues todavía en, estamos comenzándola, no es que hayamos entrado por completo en, en lo profundo del texto.

Why? 음 hurt a lot in fact, while I 바 in the west, my public building was filled withiberatını��uctay paha suzu kuytijituñ tubuti studio walls were too strong and I couldn't sit on those chairs, tehich zibilandhi shelfy pra Bueno, cuando entramos en este texto, que es la guirnalda preciosa, es un texto que nos está hablando, la esencia del texto nos está hablando de cómo trabajar para obtener un buen renacimiento en el futuro, un renacimiento en, en los reinos afortunados. Y también nos dice, bueno, si todavía quieres ir más allá que obtener un simple buen renacimiento, si buscas la liberación, entonces también nos está indicando cómo alcanzar esa liberación. Y todavía va más allá, nos está indicando cómo alcanzar esa mente omnisciente, esa mente que lo conoce absolutamente todo. Y aunque el, el objetivo de este texto es trabajar para el futuro, para ya sea un buen renacimiento, la liberación o la omnisciencia, no significa que por estarlo tratando de aplicar en nuestras vidas, uno nos esté beneficiando y que únicamente en el futuro va a encontrar los beneficios. Porque, de hecho, tratando de poner estos consejos ya en práctica en el momento en que lo, cual lo estamos haciendo, nos está ayudando para, para beneficiarnos a nosotros mismos y también es, beneficia a los demás. Porque nos está ayudando a encontrarnos en paz, encontrarnos feliz y eso también ayuda a crear eso, ayudar a los demás en ese sentido. Y eh, por eso está en nuestras manos únicamente el ponerlo en práctica, ¿no? Y en la medida en la cual lo ponemos en práctica, en la medida en la cual nosotros nos encontramos mejor. Y contagiamos eso a los demás. Pero, como dice, está en nuestras manos. Si uno no decide aplicarlo, si uno no quiere hacerlo, pues entonces no... Se queda como está, no está creando más causas para o más condiciones y causas y condiciones para estar mejor y por supuesto tampoco hacia los demás. Mm. Mm. Lo que nos está tratando también este texto es sobre en esta vida estar satisfechos con lo, ten, con lo que tenemos en esta vida. Nos está indicando la importancia de tener pocos deseos, que nuestros deseos, aunque vamos teniendo deseos y, y deseamos cosas, que estas no sean grandes estos deseos, que sean pequeños y que aprendamos a estar satisfechos. Aunque esto lo vamos se va a ver un poco más adelante en el texto. Porque lo que principalmente nos hace daño en esta vida es la insatisfacción y el

Y bueno, pues de los que están aquí presentes, que ya esto lo habrán escuchado en otras ocasiones y probablemente todo esto ya lo saben. Y, y por si hay alguna nueva persona que lo está escuchando que lo analicen por su propia cuenta, que realmente reflexionen qué pasa cuando una persona está llena de insatisfacción, qué pasa cuando una persona en su mente solo está buscando querer más y más, teniendo deseos muy grandes de querer y querer y querer. Eso cada uno que lo piense, que lo analice a través de su experiencia en la vida. Cuando una persona está insatisfecha, cuando una persona quiere más y más, ¿es feliz o, no, o es infeliz? Y yo creo que nosotros investigándolo, pensándolo, nos daremos llegaremos a la respuesta. Nos daremos cuenta de la realidad. Y también que esto nos sirva para que en lugar de estar

a cumplir esos que, que deseamos, nos lleva luego a cometer muchos errores, a cometer acciones de las cuales luego nos arrepentimos. Y ese arrepentimiento de, de haber creado tantos eh, errores, tantas acciones negativas por querer cumplir con nuestro deseo pero no para ahí nuestro deseo, este busca más y más. Y también cuando no conseguimos lo que deseamos, eso también trae malestar a nosotros. Ese malestar que se vuelve insoportable, intolerable y que nos puede llevar pues o puede llevar a una persona a ir en busca de ayuda de algún psicólogo, de algún psiquiatra, porque esa, esa, esa incapacidad de no poder soportar ese malestar nos puede llevar incluso a la locura. Así que es importante que nosotros, por un lado, aprendamos a sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Y por otro lado, a aprender a tener tolerancia ante las situaciones que nos enfrentamos, a ser pacientes ante las situaciones. Porque entre más paciencia, más tolerancia tengamos, nuestra mente no se va a ver tan alterada, no se va a ver afectada y puede mantener ese estado mental de felicidad y bienestar. De lo contrario, pues es lo que nos puede llevar a una alteración que nos lleve o a la locura o en busca de algún psicólogo que nos ayude. Y es que todo esto es porque nosotros estamos demasiados aferrados a lo que es el yo. Yo, lo que a mí me hace, lo que a mí me dice. Y ese, ese yo, que es lo que, a lo cual nos estamos aferrando, que cualquier cosita que le suceda afecta mucho, pues esa, esa, eso es lo que nosotros tenemos que ir.

Sūsūsūm chāyī na, tē sūsūm mēngi tē shiā dūchū rēs. Dūchū rēs sūsūm dōba yā mār tē kipasā rādhī rēs. Kipasā rādhī rē, chū guwā kāpū yā rē sūsūwa yā ngā kholi táma chāvā rā bās. Chīki, dā yā dūksu nímdā dūksu, chīki shāyā nídosu, chīki nūla

es cuando obviamente tiene que practicar paciencia tolerancia ante la fuerza que pueda tener otro porque la lleva de perder y en el momento en el cual pueda aplicar esa paciencia esa tolerancia no solo está ganando en el hecho de que el otro es más fuerte que te pueda hacer más daño pero también estás ganando en el sentido de que tú mantienes un mejor estado mental que al final ese es el que te está beneficiando tú te estás beneficiando de esa actitud o incluso aunque tú fueras de, de estas dos personas tú fueras el más fuerte que el otro también y aunque tuvieras esa ventaja de poder hacer daño a otro el aplicar la paciencia el no crear ese daño quien se está beneficiando es uno mismo ya independientemente si hay una razón que lo justifica o no, es simplemente aplicar la paciencia en esas situaciones. En esas situaciones en las que de todos modos eh, en algún momento también eso se va a separar. Unos se van para, para Oriente, otros se van para Occidente. Entonces, mientras haya ese contacto, pues mantener ese estado de paciencia, de tolerancia que que al final de cuentas eso es lo que nos está ayudando a nosotros mismos. Y así ya no estamos siguiendo identificando a seres como enemigos. Mm. Nukhi nukhi di nyemazosam, nukhi nukhi di, shayar <laughs> nukhi di nyemazosam, wotinday ziriz. Nukhi da kanda bay, ta zivin gyalayar <laughs> pwayba inu tulumchayz. Nukhi dunshiychayz. Mir dunshiychayyadi inu mizino dhiji dzawajig riz. Bay, ngan yinsina inu yunguyaw mariz, chobuwa kachay, Entonces, de esta manera pues dejamos de estar eh, creándonos tantos enemigos, dejamos de estar viendo a otros como enemigos, porque si, en, si no aplicamos esa tolerancia, si, se, si seguimos creándonos enemigos, aunque uno se vaya a oriente, aunque el otro se vaya a la dirección occidente, y si en algún momento se vuelven a encontrar, trae ese mal recuerdo de esa mala experiencia de cuando lo estaba identificando como enemigo y aunque en algún momento pues quisieran ir en, en la misma dirección, eh, no hay esa armonía suficiente y seguirán queriendo ir por caminos opuestos. Como dicen los tibetanos, uno tiene que crear armonía, uno tiene que crear armonía con los que lo rodea, con quien los... Que, convive y establecer esa paz, porque así es donde estamos construyendo nuestro bienestar, nuestra felicidad. Porque lo que rompe esa armonía es cuando nosotros nos identificamos con este yo, a mí, a mí me han afectado, a mí me han hecho eso, a mí, y eso es lo que nos está llevando pues hacernos daño no solo a otros, sino también especialmente a nosotros mismos. Por eso debemos establecer esta tolerancia que ayude a cultivar la armonía y la paz. ¿Mm? <laughs> dice, aunque Pedro me esté mirando con esos ojos y me está comiendo con los ojos, pero de, pero de todos modos dice, hay, hay armonía entre nosotros porque nos llevamos bien, solo broma. <laughs>

Y es uh, si estamos estudiando lo que es el budismo, tiene que llevarnos, el verdadero estudio del budismo nos tiene que llevar a aplicarlo, a aplicar esos consejos, porque entonces así estamos construyendo nuestra felicidad, que de hecho suena bonito construir nuestra felicidad, pero... Hay que, es posible hacerlo. ¿Cómo? Pues confiando en esa relación de causa-efecto. Que todo, toda causa va a traer un resultado. Si nosotros realmente estamos convencidos en la ley de causa-efecto, entonces ante las dificultades y problemas vamos a poder enfrentarlos con paciencia. El, cuando hay esa confianza en la ley de causa-efecto, entonces nos, nos guiamos por esa, por esa ley de causa y de efecto. estamos creemos en ella y por eso nos lleva a estar cultivando acciones que van a traer como consecuencia el bienestar que estamos buscando. por eso como va a partir de esa confianza, de esa creencia en la ley de causa y efecto, por esa razón es importante el estudio. y es que en la medida en la cual

디지 소즈 메즈나 디지 투난다 치메 디지 투난다 어 라랑게 라발이 어스타 수즈추고야지 어 아테 레지레스 어 다만즈 칭지 랩로치스 응다 도와 이네 칠람나로 시스타 제 줄로 강갈 친레 요레스 줄로 시다 흐리나 하고 마스 응베 칭지 랍자데 어 베제 차시분 고르샤니 디지 칠람 주구이마 하고 고마스 바자라 샤 으르불 와 이네 라마시분

Vale, entonces el estudio de lo que es el budismo nos va a beneficiar muchísimo en esta vida. Es el estudio que nosotros ponemos en las enseñanzas, en, en, la, en el budismo. Es como nos beneficiamos. No estamos beneficiándonos de aquel que está exponiendo las enseñanzas. No viene de él el beneficio que podamos obtener. O también cuando leemos un libro, lo que está escrito en el libro no es algo físico, algo concreto, sino que es algo que nosotros, el significado de esas palabras, nosotros lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Por eso es el estudio, que es a través de, de los libros, de escuchar, que eso, en la medida en la cual nosotros lo estemos aplicando en nuestra vida, en esa medida es en la cual nosotros estamos creando esa felicidad para las vidas futuras incluso también para esta misma vida por lo tanto está en las manos de cada uno de nosotros no es verdad que se utiliza mucho la palabra bendiciones bendiciones deme sus bendiciones danos las bendiciones yo no sé otras religiones cómo hablan de las bendiciones o qué es lo que se entiende por bendiciones pero dentro del budismo cuando hablamos de recibir bendiciones de tener las bendiciones. No es que una persona ponga su mano en nuestra cabeza, no es que coja un texto y nos los ponga en la cabeza y ya estamos bendecidos, o que ponga su cabeza con la nuestra y ya estamos bendecidos. Por supuesto que ahí juega un papel importante la fe que nosotros generamos y, lo, y, y eso va dejando unas huellas, pero las bendiciones, las auténticas bendiciones, no se consiguen así eso no son bendiciones las bendiciones son cuando nosotros estudiamos y aplicamos eso en nuestra vida y en, la, en el momento en el cual nuestra conducta nuestra mente nuestras acciones se transforman cambian entonces ahí es donde está las bendiciones cuando ha, ha producido un cambio entonces ahí es cuando estamos recibiendo esas bendiciones y bueno,

Pero voy a traducir lo que antes dijo Gijela. Sí, sí. Entonces, este, así como ahora nosotros estamos estudiando, eh, no solamente cuando estamos estudiando un texto como el que estamos estudiando ahora, pero en general cuando estamos estudiando el budismo, cuando estamos recibiendo esas enseñanzas, hay que tomar en cuenta que hay algunas actitudes a dejar atrás, a eliminar, o lo que también se llama unos defectos que hay que eliminar y unas actitudes a cultivar y de hecho ya empezamos a hablar de aquellos defectos que hay que ir dejando atrás a la hora del estudio del recibir estas enseñanzas cuáles serán esos Pedro no será lo de los recipientes mm -hmm. ah, bueno. no me acuerdo bien, que tenemos que ser como un vaso vacío y boca arriba la boca abajo no recibe el líquido si está roto, se sale si está sucio, se contamina algo así entonces, noche hay no hay zamba un mengen tan capoba dindes se puede usar porque si no, no se puede usar porque si no, no y comambo, solbo <laughs> esos son los ejemplos son analogías para acordarnos de las, de lo que <risa> debemos <risa> buenos ejemplos los has dicho bien pero son ejemplos o analogías de actitudes que debemos dejar atrás por ejemplo el, el recipiente boca abajo qué significa no, sí, ¿no? mari pasa ¿Ya, José?

¿Y el que tiene el recipiente con los agujeritos? ¿Quiere? Es José el que le está preguntando. Ah, <laughs> a ver si me ha salido una réplica y sería bueno. Sí, vale. José no, es en No, No, no. Vale. Bueno, sí. Eh, los agujeros, pues eh, no recordar. Se me la <laughs> maña.

Cuando se dice que el recipiente está boca abajo, es como lo que ha dicho José, cuando una persona no está prestando atención. Físicamente está aquí, está sentada, pero está distraída, está dispersa y no está escuchando. Realmente la información no está entrando. Entonces sería como un recipiente boca abajo. Porque de hecho las enseñanzas son para nuestro beneficio, para que nosotros podamos llevar a cabo esa transformación para que podamos cambiar y para que eso sea posible pues necesitamos recibir esa información si, no, si nosotros estamos distraídos dispersos aunque estemos físicamente aquí pero nuestra mente no entonces seríamos como un recipiente boca abajo que no está recibiendo ahora el recipiente con agujeros sería eh, como también como lo que ha dicho José una persona que no recuerda ha, ha estado atento, ha escuchado, pero no es capaz de recordarlo, no es capaz de mantenerlo en su mente. Por supuesto que tampoco podemos esperar que todo lo que se haya dicho lo recordemos, pero sí que podemos esperar que algunos puntos que se han mencionado se queden, se queden en la memoria y no irnos sin recordar nada. ¿Todo? Eso es para ti. ¿Para mí? Sí. No. Eh, dice que dice como no, te, no se sabe tu nombre, te llama Injipumo, es así, la, la chica inglesa. Entonces, que es la pregunta, cómo, perdón, ¿qué significa el recipiente que está contaminado, que está sucio? El recipiente que está contaminado... sería un poco eh la arrogancia, o sea, tú recibes las enseñanzas, pero no para utilizarlas correctamente. Es una nga sun she shu tonan che ten y ne ngaran che tu kana la gore, ngaran ketra chen bo ki che tu nyegi yosa. Ande ngone che nga so nga kye kye gi yoresa. Togo se ashu sun re tam che tu <tanto> uh -huh. Es correcto, es decir, que estás escuchando, estás atento, lo estás recordando, pero lo estás buscando para tener un reconocimiento, para tener fama, para que se den cuenta de todo lo que has escuchado, todas las enseñanzas que has escuchado, pero si esas. Si, si nada más es esto lo que te mueve a escuchar enseñanzas, entonces estas no te van a beneficiar. Entonces, las actitudes a cultivar, ¿cuántas son? Seis, entonces ya no las puedes decir considerarse como un enfermo, el eh, maestro, <laughs> como el doctor, en <laughs> <de las risa> enseñanzas como la medicina, <laughs> ah, y una vez has visto eso, pues <laughs> el beneficio que tiene o considerar, eso no lo sé muy bien, <laughs> eh, ver a los, a los eh, bodhisattvas como seres superiores y... y Sanchu senpa de sa chenpo re sa. Shenda kirtangi mi ndo. Ya, ho zi ndo. Tindra slavya de, kankaji nyi roshena samsam yudhaa sa, anzu, tusu pija kyaa mi. Tindra sherechena, to azo lo, taa tona yun lo lo ngay shigiri so, ngay te lagu yu micho, shenda lamadu kaya mi ndo. dice que se que si os estoy preguntando es para que todos prestemos atención para que todos escuchemos la respuesta para que todos más que nada para que lo que estamos diciendo se nos quede grabado en nuestra mente no es con la finalidad de eh, 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 pasar el tiempo o hacer que dure más el mismo tema, ni mucho menos. Si me detengo en ello y si os hago preguntas es con la única finalidad de que sea beneficioso para, vos, para vosotros de la manera que puedan recordar lo que estamos viendo. Por eso les pregunto, para que lo puedan recordar. <laughs> al todo esto es para que nosotros lo apliquemos en nosotros no simplemente para que no sepamos su nombre para que digamos si son tres o o los tres defectos del recipiente o las tres analogías y ya está. No es únicamente un nombre, un ejemplo, una analogía, es para que nosotros lo, se nos quede grabado en nuestra cabeza, en nuestra mente, con la única finalidad de que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Porque, vale, decir seis actitudes a cultivar, nombrar las seis actitudes y vale escucharlo pero no prestarle el interés y ver cómo ello nos puede ayudar entonces no, no estamos viendo la necesidad de cómo estarlos aplicando en nuestra vida por eso si los recordamos y le prestamos atención es para con la finalidad de que nosotros lo apliquemos en nuestra vida lo tengamos en nuestra mente y lo cultivemos sí, José creo que Kikel las ha dicho bien no sé si, si acaso no sé si este me ha parecido que fa no faltaba Entonces, no sé la mesa sí. y si acaso Sum si acaso como es mi amigo por complementar lo que le ha dicho el <laughs> desear que las enseñanzas perduren me parece que ha faltado Entonces, y falta una y considerarnos como enfermos enfermos estaba dicha. ¿Nepa? ¿Nepa? ¿Nepa y ins? De ahora, ¿no? ¿Nepa uh y -huh. ins? No tiene nada que ir. Tiene más o menos. Es el, el que, como estás enfermo, la única manera de recuperarte de la enfermedad es tomándote la medicina. Entonces, la única manera de salir de esta enfermedades aplicando ¿Eh? esto en, tu, en ti. Es como si nosotros estamos enfermos, la única manera de sanarnos o curarnos es tomándose la medicina. ¿Eh? Entonces, eh, ya lo, se ha mencionado, entonces simplemente es para que los recordemos. ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? El más importante de estos seis es el de vernos o considerarnos a uno mismo como un enfermo, como un paciente. Y algunos van a decir, momento, pero si yo estoy muy sana, yo como bien me puedo mover bien, no me vaya a meter ideas de que ahora estoy enfermo. No vaya a ser de, de malas que, su, que suceda eso, que me enferme. Pero no es así, porque todo aquello que deseamos, todo aquello que deseamos, se cumple exactamente. como nuestra mente lo desea y en el momento exacto en que lo estamos deseando? Ta ten rungeje yo no manzo cha se no ta timo ja yuru sta de yo maris. O de me ad khara as na ta khoe na ngi pe na ba ne jin de res. Te de lu de timo shi de O da no te ne ne te le ta ya ta da la. Ni ni choy na she sha ti no nyam ne she ni ne te chu Y es que si hay alguna persona aquí que todo lo que desea en su mente se cumple tal cual lo desea y exactamente en el momento que lo desea, cuando surge en su mente, pues entonces con mis manos juntadas me alegro mucho por esa persona. Pero nuestra realidad es que no, no es así. Queremos cosas y no es que se cumplan. Exactamente como queramos o en el momento en que lo queramos o inmediatamente como lo estamos deseando. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Pues porque estamos dentro del samsara y todo lo que está dentro del samsara es como si estuviera contaminado, afectado por ello. Por eso mientras estemos dentro del samsara somos como un enfermo y que así como una enfermedad de la cual tú quieres salir, quieres liberarte, pues del mismo modo, cuando tú ves lo que es el samsara, cómo es que estás metido en ese samsara, buscas querer salir de ese samsara. Y la única manera de poderlo conseguir es poniendo en práctica las enseñanzas, aplicándolas en nuestra vida. <coughs>

Y es que están muy presentes en nosotros, porque nada más basta que veamos a aquella persona que no nos cae bien, nada más verla sin ni siquiera uh, cruzar palabra, ni mucho menos, solamente ver a la persona ya te está produciendo algo en tu mente, hay como algo que se mueve, que se agita dentro de ti, es porque está ahí. El enfado, la molestia. Luego, o si no, cuando ves algo muy bonito, algo muy atractivo, algo que te gusta, una persona que te gusta, enseguida surge también otra vez de nuevo esa agitación, esa, ese apego, es la emoción del, del apego que se ve afectada ante la... ve esa cosa y enseguida surge ese apego dentro de nosotros. Entonces, así es como están tan latentes estas emociones, la del enfado, la del apego. Y esa es nuestra enfermedad. Y en el momento en el cual nosotros realmente nos veamos como enfermos, entonces, y con esa necesidad de buscar la salida a la enfermedad, nos acercamos a escuchar enseñanzas.

taa chi 가서는 ka suna na taa rangayang tu tsomba na sumiwa goyang zulu tu dhala masi ka 어디 duwa tu du kinsa duwa nama mu dhala na siku duwa o du dhujaa chanbar taa taa dhaga na xin san jua taa chi munga sa chi, chi liyaa sa chi tu tsoko Peishaad tshay, kyo <laughs> m'yilanyan, shaydaanchi tshayngi dhuwaas. Ynii taqa na xingi, tukhloo jambuchi kumbeyi na, taa susi, yibdaa, kanga yaabu tunsa dhu, jambu kuna tsaya lagaji, aaa jambu shivin duks, yaa dhojaaji gihgiris. Taa zubu daa jindun, diyaagu m'yindus shaydaanchi gihgiris. O tuus, dhojaaji shaydaanchi tshayngi entonces es, es que es tan, con tanta facilidad surgen esas emociones aflictivas como cuando escuchamos una música bonita una música que nos atrae que nos gusta la empezamos a escuchar y hay algo dentro de nosotros que empieza a a sentir esa cosita agradable de estar escuchando la música. Eso es el apego. Ya está surgiendo el apego. O también cuando estamos escuchando a una persona que no nos cae bien, estamos escuchando y, y claro, lo que dice no nos, no nos está gustando, pues nuestra mente se agita y está generando adversión. Y esa es la otra emoción aflictiva. Así que puede surgir con cualquier cosa. También, por ejemplo, cuando paseamos y entramos a una tienda, eh, como el Corte Inglés, por ejemplo, y entonces empezamos a oler los perfumes, es, es involuntario realmente cómo esos olores nos empiezan a producir algo a nosotros, una cierta atracción hacia ello. Eso es el apego. Algo empieza a, a moverse dentro de nuestra mente que empieza a sentir esa atracción hacia esos olores. Ahora, si entramos a un baño que está sucio, que huele mal, pues claro, ese olor nos empieza a generar desagrado, molestia, aversión, y esa es la otra emoción negativa. Entonces estamos entre estas estas principalmente estas dos emociones. O también otro ejemplo, cuando comemos algo dulce, algo rico, pues otra vez lo mordemos, lo disfrutamos algo que dentro de nosotros que que está gustito, es el apego. O cuando comemos algo que está malo, que no nos, no nos gusta, y encima hemos pagado por eso. Pues claro, más nuestro molestia, nuestro enfado, nuestra aversión hacia ello. Algo dentro de nuestra mente se, se molesta. Así que mmm, puede surgir, o también dice que es con la ropa. A lo mejor tienes una ropa que es muy suave, muy agradable. Además tiene un color muy agradable, una forma muy bonita que te queda bien. Entonces vas con esa ropa eh, si, sintiéndote muy a gusto. Eh, apego, ese es, es el, el apego de que esta ropa. Qué bien está, qué bonita, qué, qué forma tan bonita tiene. Ahora, si te has puesto algo que no te gusta, que, que te molesta entonces que te aprieta o que es desagradable al tacto pues generas aversión molestia y esta es la otra emoción negativa por qué lo digo así pues porque cuando nosotros por ejemplo cuando hablamos del apego tenemos la idea de que apego es hacia el sexo opuesto hacia el chico o la chica a un cuerpo atractivo pero el apego no solo sale o surge hacia una persona, o sea, un cuerpo, si no puede salir ante todos estos ejemplos que Geshe-la nos ha dado. Entonces, aunque no tengamos otra enfermedad física, sí o por lo menos si son como yo, dice, sí que tenemos esta enfermedad de estas emociones aflictivas que están surgiendo cada, cada momento, con cada, cada condición pequeñita están surgiendo.

Y esa es nuestra enfermedad, esa es lo, nuestra situación, nuestra realidad, el, el defecto que tenemos. Y si nosotros lo vemos así, lo vemos como, como una enfermedad, como algo que nos está afectando, como algo negativo que nos, es, que nos afecta, que nos hace daño, que son estas emociones aflictivas, como por ejemplo si vemos los aspectos negativos del apego, entonces, ya solo con verlos, reflexionarlo, nos está ayudando a no darle más fuerza a ese apego, a ir trabajando para irlo disminuyendo. Y así es como porque nuestras emociones negativas están surgiendo con cualquier cosita pequeñita, como puede ser una simple ropa que sea agradable, que esté a ese gustito, que tenga bonita forma y que además te sientes tú muy a gusto en ella que te empiezas a sentir como muy muy superior como que te va alimentando ese eso que ese, esa, ese, ese egoísmo que va dentro parece que lo va alimentando pues es por el apego está es el, el apego lo que te está alimentándolo entonces dice que cuando nosotros empezamos a verlo como defectos como inconvenientes, entonces nos ayuda para ya no seguirlos alimentando, por lo menos ya no haciéndolos todavía más grandes. Y ese es el principal problema que nosotros tenemos, porque dice que es la, esa es nuestra enfermedad, porque claro que podemos comer, podemos andar, no hay nada que nos los está impidiendo, pero no significa que por eso estemos completamente bien. Hay algo de lo cual estamos enfermos y nuestra enfermedad son estas emociones aflictivas, principalmente la ignorancia, el apego y la adversión. Esos son nuestros principales engaños que nos están haciendo daño y que nosotros debemos de verlo en nosotros mismos, darnos cuenta que esos tres, esos tres defectos están en nosotros. Porque claro, es muy fácil empezar a ver esos tres. Defectos en los demás y señalar, mira, ese tiene mucho apego, mira, ese tiene mucho enfado, mira, ese tiene mucha ignorancia. Pero nuestra labor no es mirar lo que tienen los demás, sino lo que tengo yo mismo. Estos tres los poseo yo. Entonces, más que observar hacia afuera los defectos de afuera, es observar los míos y ver cómo está mi mente y trabajar con ellos reconocer esos en mi propio continuo, el apego, la adversión, la ignorancia, y estar trabajando con ellos. Y en la medida en la cual estemos trabajando, porque lo estamos viendo en nosotros, no en los demás, entonces, en esa medida, esa felicidad que estamos buscando vendrá. ¿Sí? ¿Sí? Espero que con lo que os estoy diciendo no se sientan ofendidos, porque claro, yo estoy diciendo por muchas cosas de las cuales nosotros estamos disfrutando de ellas o nos sentimos a gusto con ellas. Dice, a lo mejor yo soy muy malo, porque todas aquellas cosas que ustedes ven como bonitas, atractivas, ya les estoy diciendo que no son tan bonitas. Pero es que a fin de cuentas, esa es nuestra realidad, es la realidad del Samsara. Sí, sí. Bueno, pues nada más esto, bueno, que... dicen ya no me voy a seguir distrayendo más así que simplemente todo esto es para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad reflexionemos en lo que es el samsara para uh -huh. que queramos salir de ahí uh -huh. Así que vamos a vamos a mencionar las seis actitudes a cultivar la primera considerarnos como un enfermo uh -huh. Considerar las enseñanzas o considerar el, 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 las enseñanzas como la medicina. Uh -huh. 다 mēn kī pē shāyādi kharāsi nā, nē bā nē jīn tūg chāyā shibu jī yu su nā, kō kī mēn dī nē, 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 nē. Kē bā kāndzā jī yā, dī nirā tōbu tsīg shū yī nā, nā sate dī tūy kū mā rēs. Nō mēn nē mā tā Y aquí hay que darnos cuenta que nos hemos dicho que las enseñanzas son como la medicina, pero si una persona que está gravemente enferma no, no es suficiente que en su mesita de noche esté lleno de cajas de medicina. Si no se toma esa medicina, por muy buenas que sean, su enfermedad no se va a curar. Por eso necesitamos tomarnos la medicina. No basta con coleccionar medicinas, hay que tomarlas. Y esto es importante porque si sí, decimos que las enseñanzas son como la medicina, pero para curarnos de nuestra enfermedad hay que tomarse la medicina. ¿Qué significa? Hay que poner en práctica esa esas enseñanzas y eso está en nuestras manos también es verdad que no vamos a ser capaces de ponerlas en práctica en la perfección a la primera ni a la primera se van a quitar todas nuestras emociones aflictivas pero en la medida en la cual lo estemos aplicando en nuestra vida estas, van a ir, estas emociones negativas que nos afectan van a ir perdiendo fuerza y disminuyendo hmm. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. y por lo tanto ahí van tres actitudes porque por un lado el, uno como enfermo por otro lado ver a las enseñanzas como la medicina y por otro lado es tomarnos la medicina es decir poner en práctica las enseñanzas uh -huh. 歷 Terabah yi yu? Yey oSen? Algwaā moderraly óh yung Moñáh sik a yey xé? That me diri specification cantata algwasie diy Yaj perkua xich turba Zayaé? Sigo poder digi check prarak xieti tada xé? Me ag说? Así a xí Y la siguiente actitud es la de al que está dando esas enseñanzas considerarlo como el médico. Por lo tanto, hay que asegurarnos de que, así como cuando estamos enfermos, buscamos un buen médico, realmente un médico que sepa que domine el tema. Porque si nos vamos y nos confiamos con cualquier médico que a lo mejor tenemos una enfermedad en la cual el elemento frío está alterado y el médico en lugar de ayudarnos para que el elemento de frío que nos afecta, se, o la enfermedad del frío que nos afecta se nos cure, nos da una medicina para la enfermedad de, del calor. Entonces no nos sirve esa medicina porque mi enfermedad es lo opuesto. O por ejemplo... Supongamos, si alguien tiene una enfermedad del hígado, en lugar de darle medicina para que se recupere del hígado, le da medicina para eh, el estómago o para la garganta, algo que no tiene nada que ver con su afección. Por lo tanto, necesitamos aquel que nos está enseñando, aquel que nos está guiando, debemos asegurarnos de que sea alguien que conoce el tema así como un médico, que sea un buen médico, que conoce muy bien la, la, la enfermedad, que sabe diagnosticarlo bien y por lo tanto sabe muy bien cuál es la medicina para esa enfermedad. un médico que no caiga en errores y por lo tanto si considerar al que enseña como un médico significa también que el que está enseñando sea una persona que está enseñando el camino correcto. ¿Ah? Uh, la siguiente actitud es considerar a los tatagatas como seres supremos. Y ya la sexta actitud es desear que estas enseñanzas perduren durante mucho tiempo, porque estamos viendo lo beneficiosa que son, pues que duren, que duren mucho tiempo.

मिस नो दि दि मिगेवा योंग रे कांशी लु nga दि मारा दुवा मार दुवा दु तान शेदान मान रो सर इ ताले आ रे ते ते छे नि लप सर रे वा लाव यो बता थे ला dewa te o mm -hmm. so tan ton song ge la tan be chu le, 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 le mm -hmm. ne su ji do wa mm -hmm. oh. mm -hmm. oh, o ti ton da she re song zo o di su ma re Todo esto que hemos explicado hasta ahora entra en, en lo que significa esta línea que dice el, en el vaso, dice, porque las prácticas serán establecidas en el vaso de la excelente doctrina. Mm -hmm. Cuando dice el vaso de la excelente doctrina, es decir, que lo que Geshe-la ha nos ha hablado de las actitudes y de lo, evitar los defectos. Ah, mm -hmm. también, y dice, um, bueno, porque las prácticas serán establecidas y entonces para que ya que está el recipiente adecuado que van a darse eh, donde se van a dar estas enseñanzas entonces eh, es que están en diferente orden primero la práctica del dharma para los reinos superiores posteriormente surge el bien definitivo

al bien definitivo. Es decir, uno no va a alcanzar ese bien definitivo que se refiere a, a la liberación, no se va a alcanzar de forma inmediata. Uno tiene que pasar por, diferen, por varios renacimientos en los reinos superiores hasta que pueda completar ese adiestramiento que lo, por fin lo pueda llevar al bien definitivo. Sí, eso me. Uh -huh. Los reinos, los, los reinos superiores, o aquí en el texto, la verdad es que en el texto dice el nivel más elevado. qué, qué se refiere? Yo se los he puesto más fácil: reinos superiores. ¿A qué se refiere? Sangue reza. Sangue copa. José.

Yo lo he traducido como reinos superiores, que es, es lo mismo, porque dice que se la, cuando hablamos de los reinos superiores nos estamos refir, refiriendo al reino de dioses, al reino de humanos. En la palabra raíz que utilizan es eh, el, el que va, por eso le dicen elevado, el que va más allá, el que está más que más allá, dice el más elevado, claro, porque lo inferior serían los reinos inferiores. Entonces con un buen renacimiento un, es decir, en un reino superior, estás evitando los renacimientos en los reinos desafortunados. Por eso se dice nivel más elevado o reinos superiores. mundo mm de -hmm. mm -hmm. Y aquí dice también en la estrofa, dice, los reinos superiores es considerado como felicidad. El bien definitivo es la liberación. Entonces, después de estar dando tantas vueltas en esos reinos superiores, uno desea ya salir buscando la liberación que es cuando, cuando tú ya cuando buscas la liberación es cuando ya incluso estás cansado de estar en los reinos superiores, ya no deseas más renacer continuamente en los reinos superiores, tú buscas salir de ese continuo renacer. Y para esto va a dar, Geshe-la nos va a dar un ejemplo

Porque aquí estamos hablando de los reinos superiores y buscar reinos superiores. Y para que quede más claro, es así. En una época en la cual no hay aviones y la única manera de llegar a una isla es a través de una barca, entonces de otra manera no puedes llegar entonces tú tienes una barca que te lleva a la isla pero una vez que estás en la isla ya no te hace falta la barca ya ya se acabó su utilidad pues de eso se trata la barca sería como esos reinos superiores como humanos como dioses que es nuestro medio de transporte para alcanzar eh, es el medio que nos va a llevar a, a la isla o que nos va a llevar a la, a la liberación pero cuando ya lleguemos ahí, pues ya eso, ese, ese renacimiento ya no nos hace falta, ya alcanzamos la liberación, ya no nos hace falta, por lo tanto, igual que una barca, cuando ya llegamos a, a la isla, no nos hace falta y la dejamos atrás, pues una vez que ya hemos llegado a nuestra meta, pues ya no nos hace falta esos renacimientos superiores. Uh -huh. Pero claro, para poder llegar a, esa, a ese destino, para poder llegar a la liberación, uno necesita de un medio de transporte, que en este caso es un buen renacimiento, un renacimiento superior. Por eso debemos de buscar un buen renacimiento, un buen renacimiento que sea nuestro medio para llegar a nuestra meta. Entonces, nos tenemos que cuestionar qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que practicar para poder conseguir esos medios de transporte esos renacimientos superiores para no solo para tener un buen renacimiento sino para que eso luego nos pueda llevar a la liberación mm -hmm. qué necesito llevar a cabo mm -hmm.

Para primero, lo primero que hay que hacer, hay que cerrar todas las posibilidades de ir a los reinos inferiores, de tener un renacimiento desafortunado. También hay que ir trabajando para ir eliminando lo que son los engaños. Entonces, eso son lo que nosotros tenemos que destruir, que es por un lado... La, eh, la, toda lo que nos, todas las causas y condiciones que nos puede llevar a un renacimiento inferior como por otro lado eliminar lo que son las emociones aflictivas los engaños, eso sería como ahí es donde tendríamos que poner nuestra bomba que es lo que te va a explotar y va a destruir eso por eso es lo que dice en las siguientes líneas eh, 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 la quinta esencia de los medios para alcanzarlo es en resumen la fe y la sabiduría Debido a que uno tiene fe, confía en las prácticas y debido a tener sabiduría, uno conoce verdaderamente... Uno conoce verdaderamente... Uh, de, estas dos, de estas dos, la sabiduría es la principal. ¿De eso? Sí, sí, sí

requiere de ambos padres. Igual, no puede nacer un niño si no tiene, si, si no sale de una, si no hay una madre que lo está concibiendo, que lo está teniendo en su vientre, si no hay una madre, no hay hijo. Entonces, la meta que queremos, conseguirla, que queremos conseguir, si no hay fe, es como si no hubiera esa madre que va a dar lugar a la meta que buscamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

del propio Buda que dice, si no hay esa fe, es imposible que se puedan crear acciones virtuosas. Es decir, y, y él dice, es como si una semilla la quemáramos, una semilla tostada, aunque la plantes, ya no va a surgir nada, ya no hay una nada que pueda surgir de una semilla que ya está quemada. Eso es en relación a la fe. Si no hay fe, sería como una semilla quemada de la cual no puede dar fruto alguno. Mm. Y así de esa manera se considera muy importante. Mm. También hay que saber que hay dos tipos de fe. Mm. Por un lado está la fe ciega y por otro lado la fe por convicción oh. o la fe por razonamiento mejor. Mm. José, ¿Qué es la fe ciega? La fe la fe que que no se plantea nada, que en la que no hay eh, razonamiento, la que sigue una cosa por el hecho de que alguien la diga, etcétera. Eso es topa que yo merezco, caras sano tan que yo merezco, tachiche yo mi chiquito es la una, está pa que yo res. Me han encontrado el pubis, ves? Como por ejemplo ya mi cabello o se me ha caído. <laughs>

Porque alguien lo dice, ah, esto lo creo así, pues porque mi madre me lo dijo, o porque mi padre me lo dijo, o porque mi amigo me lo dijo así, y ya por eso me lo creo. El propio Dalai Lama dice que esta fe ciega no tiene mucha fuerza. Deberíamos procurar cultivar la fe de razonamiento. ¿Sí? Por eso significa que dentro de lo que es el budismo, la fe más importante, la que debemos de cultivar, es la fe basada en el razonamiento. <tokos> y esto coincide mucho con los occidentales que tienen más esa mentalidad. <tokos> Porque en el caso, y esa es una cualidad que tienen los occidentales, que no se lo creen con facilidad, lo, lo investigan, lo analizan, se lo piensa bien, y no como los tibetanos, por ejemplo, o la gente de Oriente, que nada más eh, a veces no saben ni por qué, pero ahí están ahí diciendo: sí, refugio, refugio, sin tener siquiera idea de lo que están diciendo, de lo que es. Simplemente es una fe ciega. <laughs> Dice que la puedo decir que los budistas orientales son más de ese tipo, sí, sí, refugio, refugio, <laughs> busco refugio, sin saber realmente qué están haciendo <laughs> o por qué lo están haciendo. Es más bien una fe ciega. <laughs>

Cuando nosotros empezamos a analizar, a investigar, a discernir toda esa información y ver, bueno, esto realmente eh, tiene un sentido, una lógica, me va a beneficiar, me va a perjudicar, es correcto, ¿no? cuando nosotros lo vamos analizando y cuando ya empezamos a convencernos de ello, basados en ese análisis y razonamiento, entonces ya se crea una fe de convicción, basada en el razonamiento. Y esa fe de convicción, razonada ya no va a permitir que cambie, ya no va a cambiar, porque ya lo has analizado, ya lo has investigado, ya estás seguro de ello, estás convencido de ello. Mientras que en el caso, claro, porque hemos utilizado nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y hemos llegado a una conclusión de la cual estamos convencidos y ya nadie nos mueve, porque lo hemos razonado y sabemos que es, es correcto. Ahora, cuando hablamos de una fe ciega, es una fe más inferior porque pues, no está basada en una investigación, sino porque alguien me dijo tal cosa, me lo creo. ¿Qué pasa con ese tipo de fe? Pues que está muy sensible al cambio. No más falta que otro le diga la otra cosa contraria como para que ya se lo crea y ya tenga fe en eso. O que le digan lo contrario. Está, es muy susceptible a que pueda cambiar ¿Mm? y dejar de tener esa fe y tenga fe en otra cosa. ¿Mm? Pues, ¿no? Oh, no. Pero lo que sí sería. Pero, pero tampoco hay que quedarnos sin ninguna. Es decir, si nosotros no tenemos ni fe de razonamiento, de convicción, ni fe ciega siquiera pues entonces estamos peor, estamos más, más, más perdidos. Entonces, por supuesto que lo que debemos de cultivar es la, la fe basada en un razonamiento, en una lógica, utilizando nuestra inteligencia. Esa es la fe que debemos de cultivar y en la cual nos tenemos que basar. Pero hasta tal vez, hasta que lleguemos a ella, por lo menos tener una fe ciega. Porque quedarnos sin ninguna, ni ciega, ni de convicción, es quedarnos con las manos vacías, que no nos, no nos está llevando a nada. Mm -hmm. Tampoco podemos quitarle total importancia a la fe ciega. Yo creo que en épocas antiguas, en Occidente, también se dejaban llevar principalmente por la fe ciega. Y aún dentro de esta fe ciega también hay, se encuentran sus beneficios. Mm. 네그 녀자 소리지 최승도 여배 도시 거든다 몽대지 대박이 왕기 이니 구절로 제야지 어두스라 근데 저기어스 다지 등산 도주 담만다 어지 저기 장게다 우투니 망고 신기디 어디 지 대화다 구조 어떻게 요는 또 어지 수업 연구리스 porque incluso aunque épocas más antiguas era más obvia como la gente se dejaba llevar más por una fe ciega, también esta puede ser beneficiosa, porque cuando se enfrentaban a problemas muy duros, muy difíciles, como se enfrentaron nuestros antepasados, eh, su fe en Dios les ayudó, porque a veces pasaron por momentos insoportables y a lo mejor deseaban suicidarse para salir de ese sufrimiento, de ese malestar. Pero su fe en Dios, en decir, bueno, esto es una prueba de Dios, Dios me lo ha mandado, Dios sabrá por qué me está mandando esto, o por ser producto de Dios o lo que sea, esa fe ciega les dio la fuerza necesaria para no caer en el suicidio. Entonces, por eso también podemos encontrar incluso en esa fe ciega beneficios. Por ejemplo, en nuestra propia actualidad, donde hay muchos problemas, dificultades, podemos ver cómo personas ya no toleran esos sufrimientos, esas dificultades y buscan como salida el suicidio. Pero si ante esas dificultades, ese sufrimiento uno, pues aunque sea cree en Dios, dice, pues yo creo en Dios y y es una fe ciega, pero esa fe ciega de creer en Dios y que Dios le va a ayudar o que es una prueba de Dios, pero que saldrá adelante, lo que sea, le da la fuerza necesaria para no dejarse arrastrar en decisiones como el suicidio. Porque no hay que olvidar que en este mundo hay muchas religiones. Uh -huh. ah, ለለለ የስቴ� ranegay 다 da tar <laughs> marginal paral aadegay tsu condóngo Fernanda yaan wę temer wal tiacık wa aadi th 열i. ለለላ jan homework <laughs> Provincial daar <laughs> dosi scary rénci s trapá Huracánanda warerli presenté yoo. ለለ ለሊ cv Iye gerir 350 Spartacies behold Lo vemos como dentro de todas estas diferentes religiones la gente pues cree en su religión y a lo mejor la mayor parte pues es una creencia ciega. Sea como sea, les está ayudando, les está protegiendo para que ante las dificultades puedan soportarlos, puedan sobrellevarlos. Porque cuando tienen dificultades y dicen, bueno, pues tienen su fe, les está dando una esperanza en algo, en algo les está ayudando a encontrar esperanza en algo y esa esa ese encontrar una esperanza les ayuda para poder soportar las dificultades mientras que tal vez una persona que no es creyente cuando tiene problemas dificultades a lo mejor le cuesta más trabajo encontrar esa esperanza o poner su esperanza en algo y esa falta de ponerse esperanza esa confianza en algo pues puede que le lleve a, a, a vivir de una manera más insoportable esos sufrimientos y buscar salidas más drásticas por eso a pesar de, de que sea una fe ciega también nos, nos, nos puede ayudar mucho <laughs> <laughs> es la peor de la fe hemos dicho la fe ciega es la peor de la fe es la más débil es la que más puede desaparecer en cualquier momento sin embargo y la más importante es la fe de convicción la fe basada en el razonamiento y en la cual nosotros nosotros debemos de cultivarla somos seres inteligentes hay que utilizar nuestra inteligencia y cultivar esa fe de razonamiento. Pero bueno, a pesar de ser una, fe, ser una fe inferior, la fe ciega también trae esta beneficios. Sí. Yo creo que José nos puede contar una historia donde refleja la fe ciega. Solo, solo me acuerdo de, de forma general. A ver, si esta, bueno, hay muchas, pero creo.

Sí, nos has contado una historia de una fe ciega, de una lo que has dicho, de una mujer que le dieron un diente de perro, pero le dijeron que, que era una reliquia del Buda. Ella se lo creyó totalmente, lo puso en un lugar muy especial y estaba convencidísima. Es una fe ciega, claro, pero la fuerza de su fe la llevó a que eso al final se convirtiera realmente en una reliquia. Y este, te, este ejemplo esta historia está en el texto de liberación la palma de la mano. Pero Geshe-la estaba pensando en otra historia otra historia que dice Geshe-la es graciosa que es para reírse te está dando pistas me parece a mí. <laughs> Sí, tengo mi No me acuerdo, lo siento. Roba, cantar, lama. Esta es la historia de un lama que era muy bromista, muy, muy bromista. Y en una ocasión una persona fue a visitar a este lama, que era muy bromista. Esta persona eh, le había dado esa enfermedad que te salen granitos y te dejan cicatrices. ¿Cómo se llama? Sí. Eh, eh.

Entonces, hay una, voy a empezar por el final. Hay una mala que están hechas de cuentas. Esas cuentas es de un material que se llama rasha, que es una unas bolitas que están llenas de agujeros, es, es áspera, llena de agujeros. Entonces, el ama, cuando vio a esta persona, esta persona con mucha devoción, se acercó al ama y dijo, quiero que me dé un mantra. Pero el ama era muy bromista y ver a esa persona con esos cicatrices en la piel, dice, tu cara y tu nariz como lo, las cuentas de un mala de raya. O sea, tu cara y tu nariz llena de agujeritos. Entonces, pero él pensó que era un mantra. Estaba convencido que era un mantra. Entonces se fue feliz, contento, con su mantra, ir recitándolo, recitándolo. Y era tanta su devoción, su fe en ese mantra, que curaba personas recitándoles este mantra. Uh -huh. Y se hizo famoso por ello, por curar. Uh -huh. Se convirtió en, un, en, en una persona que curaba, curó a muchas personas y claro, su reputación iba creciendo como mm. sanador. Y en una ocasión, pues este lama se enfermó. La enfermedad que le dio es le, le nació como una, una bola dentro de la garganta. Y al pobre, pues claro, al tener esa bola en la garganta, no podía, no podía comer, no podía tragar nada y le estaba, no solo, no solo eso, le estaba provocando mucho dolor. Y entonces uno de las personas que lo cuidaba, este lama, le dice, pues como veían que estaban sufriendo mucho, le, le dijeron al ama, bueno, yo sé que por ahí hay una persona que, que, que cura a los enfermos, que es muy buena, y si quiere la mando llamar. Y el ama dijo, sí, sí, tráelo. Mm. Mm. Y ya como había pasado tanto, tanto tiempo desde que lo vio, desde que vino a visitarlo para que le diera el mantra, pues cuando lo volvió a ver, porque vino a a donde estaba este lama, el lama no lo reconoció inmediatamente. Y entonces el lama no lo reconoció. Entonces este, este señor pues se puso ahí junto donde estaba el lama, se puso ahí de rodillas con una actitud muy devocional. Y, le, y empezó a, a recitar el mantra. Y empezó a recitar tu boca y nariz como un mala lleno de agujeritos. Tu boca y nariz como un mala lleno de agujeritos. Y claro, en ese momento el ama se acordó y no podía creer que eso era el mantra que le estaba diciendo. Le entró una carcajada tan fuerte que la bola le salió por la boca. Le salió disparada. Al final también se curó. Y, y esto es un buen ejemplo de lo que es la fe, la fe ciega, porque esto, por supuesto, que no era un mantra y no tenía ningún poder alguno, pero la fuerza de la fe de esta persona que tenía en ese mantra, pues, es lo que la ayudaba, pues. A, a curar y esto es un siempre y cuando esa fe ciega pero estable Mientras que una fe basada en el razonamiento basada en nuestra propia inteligencia utilizando nuestra propia inteligencia que podamos distinguir esto es esto no es pensándolo analizándolo esa, esa fe de convicción basada en un razonamiento lógico que cada uno de nosotros hace le lleva a que cuando ve un texto un libro y ve lo que está escrito, como ella lo razonó, ya lo investigó, ya sabe que va por camino correcto, entonces lo que dice el texto, tal cual lo dice, lo cree, está convencido de ello. Por lo tanto, es una, es una fe mucho más sólida, mucho mejor, porque además la fe basada en un razonamiento ya está, no, no va a cambiar, no lo va a dejar por otra cosa, está convencido totalmente en ello. Si quieren preguntar algo, pregunten. Yo sí quiero preguntar. Él ha nombrado las características del apego. No, no, el apego, la ignorancia y la persión, luego las características que consideramos enfermos con la medicina, que son las enseñanzas y todo eso, y la fe y la sabiduría. Pero, ¿Cómo saber también un poquito que vamos en la línea adecuada? ¿Cuáles serían las características de que, porque somos enfermos toda la vida, pero cómo saber también... No que se escucha la, la es pregunta. que para... Sí. Sí. Ah, bueno. sí. A ver, eh, él han, 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 habéis nombrado, han nombrado las características del apego, de la adversión y de la ignorancia. Uh -huh. Luego, lo que hace falta toda la vida, porque somos enfermos, con la medicina, el reconocimiento del maestro, todo. Y después también la fe y la sabiduría, tan, tan, todo elemental, to, todo le ¿no? Pero después también cómo reconocer un poquito que vamos en el camino adecuado con todo eso. De ¿Qué, es ¿Qué la, características? Sí, eh? qué es la de... Manpo, son, son, a, mm. de eh, Do eh, docha, maripa... sheda mm. ngaso nazare mm. asu never rest mm. ane ch menre tanka sun tan mm. tan di tan tha ma di te ba ki kola mon pe te ba dai mm. ji yeah. re, kiego re ke gorre lanka ne ngaso lanka

Esto, claro, también hay que ver que estamos en la parte muy al principio del texto, es decir, solamente estamos viendo los preliminares, la base. Pero para que sepas si estás por buen camino o no, requieres de un estudio, de un análisis, que eso también nos, los va, a ir, nos los va a ir indicando, diciendo lo que nosotros tenemos que abandonar que evitar y las cosas que nosotros tenemos que cultivar. Y en la medida en que tengas claridad en lo que hay que hacer, lo que hay que evitar, pues es como sabes si ese camino que estás siguiendo es correcto no. Pero es normal que surja esta duda a estas alturas porque todavía no hemos llegado a ella. Si quieres, si lo trato de explicar en resumen, sería así. Kiti 머신 dunga shenku res. Wati shen suna taa langa diwa ti res. Langa yaabu langa taa tukudu <SUSU> langa ti. Kewa ki khari shena Anzul ndo yaa tewa res. Chichung mato be Tawa trek res. Yini tikwa singa diwa Anzul mendo yaa Tumin res. Chichung mato be tikwa shenjuji na Pero en resumen, resumen sería darnos cuenta que las acciones virtuosas son las que, nos, las que debemos de cultivar. Incluso hasta la más sencilla, la más pequeña de las acciones virtuosas es algo a cultivar, algo a hacer. Y que las acciones negativas son para abandonarlas, para dejarlas atrás. Incluso la más pequeñita de las negatividades es algo a evitar nosotros debemos de conocer bien esa relación de cuáles son las acciones virtuosas a cultivar, cuáles son la, las acciones negativas a eliminar. En la medida en que conoces las negatividades, en la medida que conoces las acciones virtuosas, es en la medida en la cual tú te das cuenta cuál es el camino correcto a seguir, cuál es el camino no correcto a seguir. Así es como vas determinando si es un buen camino o no, si es un buen camino, lo que uno está siguiendo. Pero claro, también significa pues principalmente conocer que las acciones virtuosas, estas son las que nos van a traer felicidad y bienestar, y que las acciones negativas solo nos van a traer sufrimiento. Y es, es importante, de nuevo, en la medida en que en la cual uno conoce las negatividades. La virtud es en la medida en la cual tiene claridad en el camino a recorrer. Mm -hmm. Es muy buena pregunta, por eso también voy a decir algo más acerca de las virtudes y las negatividades. Mm -hmm. Para poder más o menos tener una idea de cuáles pueden ser las acciones virtuosas, para empezar estamos hablando de acciones. Acciones se refiere a acciones que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y también pensamientos, que también son acciones a nivel mental. Entonces, si esas acciones de cuerpo, palabra y mente a la larga, a corto y a largo plazo nos van a traer beneficio, nos van a beneficiar, entonces es una acción virtuosa. Pero incluso, aunque esas acciones que hacemos con, cu con el cuerpo, con la palabra, con la mente, a corto plazo puede que nos afecte, pero a largo plazo van a traer beneficio, entonces es una acción virtuosa.

y cuando hablamos de acciones negativas acciones no virtuosas nos referimos a aquellas acciones de nuevo con físicas con nuestra palabra con nuestra mente que si a, la, a corto y a largo plazo van a traernos malestar sufrimiento inconvenientes entonces definitivamente es una acción negativa pero incluso aunque esa acción a corto plazo trae cierto beneficio si a largo plazo nos va a hacer daño, es una acción negativa. Y de nuevo, para que podamos verlo con más claridad, hay que pensarlo por nuestra cuenta y buscar ejemplos en cada uno de ellos. Y me vi muy mal, y lo estaba pasando muy mal, y estaba en la calle. Pero luego, gracias a eso, he podido llegar hasta ver al Dalai Lama, y fui a un lugar donde se me abrieron otras puertas. Entonces, eh, no encontraba ahí el karma negativo. O sea, como que se puede transformar. Bueno, o sea, y la pregunta que ahí va al micrófono. La pregunta es que el karma en realidad no, no existe, está vacío. O sea. ꯀꯣꯔꯥꯟ ꯗꯤꯟꯗꯦ ꯂꯥꯒꯤꯗꯨ ꯀꯦꯁꯥꯂꯥ ꯁꯝꯁꯥꯂꯥ ꯗꯤ ꯀꯥꯡꯒꯦ ꯌꯣꯗꯨ ꯎꯝ ꯑꯦ ꯀꯥꯡꯒꯦ ꯌꯣꯗꯨ ꯂꯦꯅꯤꯝ ꯕꯥꯔꯦꯁ ꯁꯝꯒꯤ ꯌꯣꯁꯥ ꯄꯦꯔꯅꯥ ꯁꯥꯁꯥꯅꯥ nga france la du du kangem mambo du son ine shukla tampo kangem yore ine shukla de kangem indus yabo yongi yore spena sasana tan france la du du kangem mambo du son ine kangem yotu nga Swiss la chin ne gyawarin po che ye ye ba yin ye ga ra son sa ane ngune se na yabo chun sa le nye pa ne rebu yabo yon son sa ane koran ki triwa din res le yo mare sa le yo mare sa le yo mare sa le yo mare le man khar chin ne kyo san res ontu la pues si el karma no existe entonces pues todo sería bueno no que estaba vacío quiero decir de existir que estaba que estaba vacío de existir de manera sólida que eh, al, ya le, eh, tomba reza. tomba mm terrestre -hmm. tomba superior más es tomba más le que era caminando con le envasaba el trabajo es igual en eso que el niño uno uno sucede de wa entonces, a ver, eso, es, eso está claro, que el karma está vacío, es decir, que no existe, no se establece verdaderamente, no existe verdaderamente, pero eso no significa que no trae un resultado. Que si tú, cuando estuviste en Francia, experimentaste dificultades, es porque en el pasado creaste acciones negativas que traen como consecuencia ese resultado negativo. Pero si... Luego fuiste y, te pudiste, y pudiste ver al Dalai Lama. Eso fue consecuencia de, es algo virtuoso, por lo tanto, es consecuencia de acciones virtuosas que también tienes acumuladas del pasado. Por lo tanto, eh, esta es la única explicación que yo te puedo dar, que es el resultado de nuestras propias acciones. Si tú crees en ello, pues muy bien. Si crees en lo que te estoy explicando, pues muy bien. Sí, pero fue gracioso.

Entonces, estás, si lo razonas así, está diciendo que el Buda no necesita para convertirse en un Buda, no tuvo que haber pasado por ninguna dificultad, ningún inconveniente, ningún sufrimiento para convertirse en un Buda. Al igual que los arajas tampoco tuvieron que haber pasado por ninguna dificultad, ningún problema, ningún sufrimiento para convertirse en ese arajas. Porque todo al final es felicidad.